Hola, bienvenido a TutoWindy. Si has llegado hasta este vídeo porque te gustaría saber cómo activar el protector de pantalla en Windows 10. Bueno, antes que nada, ¿qué es esto del protector de pantalla? Bueno, pues esto es un software que viene en versiones muy antiguas de Windows y lo que hace es darle movimiento a la pantalla por si en cualquier momento nos vamos y la dejamos encendida, pues los píxeles no se gasten, ¿vale? Entonces, al darle movimiento, pues evita que tengan estos píxeles sobrecalentamiento, ¿no? Y esto hace que se prolongue más la vida útil de la pantalla en sí, o del monitor, o lo que sea. El problema es que en Windows 10, por defecto, no trae el salvapantalla por defecto activado. Pero bueno, tanto en la descripción de este vídeo pondré un enlace hacia mi página web donde os lo explico paso a paso y también naturalmente te voy a decir cómo se habilita, cómo se activa el salvapantalla en Windows 10 en este vídeo. Vale, para ello lo primero que tendremos que hacer es entrar en configuración de Windows con un atajo rápido de teclado. Aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo hablando sobre qué son los atajos rápidos de teclado. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que pulsar es la tecla Windows más la tecla I. Se abrirá este menú y lo que tenemos que entrar es en personalización. Una vez dentro de personalización, veremos aquí a la izquierda este menú, ¿vale? Pues debemos de pulsar en pantalla de bloqueo. Una vez que estemos en pantalla de bloqueo, vamos bajando, bajando, bajando hasta que veamos configuración de protector de pantalla, ¿vale? Entramos aquí y veremos esto. Aquí en protector de pantalla por defecto estará en ninguno. Pues podemos seleccionar uno de los que hay, ¿vale? De manera predeterminada en Windows. Por ejemplo, este de burbuja y veremos aquí una previsualización de cómo se vería el fondo de pantalla. Incluso podemos darle una vista previa, ¿vale? Y esto lo que quiere decir que cuando pase un minuto y la pantalla no tenga ningún tipo de actividad, que no movamos el ratón o lo que sea, pues saltará el botón de lo que sería el protector de pantalla. Podemos darle más minutos para que si en 10 minutos por lo que sea hemos salido un mandado o lo que sea, pues que haya movimiento en la pantalla. Esto, como ya he dicho, es muy útil para prolongar la vida de los monitores. Así que, bueno, básicamente de esta manera podréis activar el protector de pantalla. Si de otra manera queréis desactivarlo, pues lo único que tendría es que darle aquí a protector de pantalla, le dais a ninguno y le dais a aplicar y lo desactiváis. Porque puede ser que en algunos casos sí venga activo de fábrica. Bueno, pues este ha sido este sencillo vídeo. No hay más. Espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad suscribirse a TutoWindy App y activar la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!